Vean ustedes qué espectacular, la verdad, este rincón de la montaña, esta panorámica, esta estampa muy de la Sierra de Santiago, Nuevo León. Y por fin he llegado aquí a la comunidad que lleva por nombre Agua de En Medio. Ya me está esperando aquí don Crispín. ¿Cómo le va, don Crispín? ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarle. Crispín Saucedo, ¿verdad? Sí, Saucedo Urbina. Urbina, sí. Ese es su apellido. Sí. Oiga, el radio siempre es el acompañante, ¿verdad? De sí, la... sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué estaba escuchando? A ver, vamos a ver, ¿qué estaba escuchando ahí? Ándele, con musiquita y todo. Pero yo me imagino que años atrás aquí se escuchaba, pues allá, La Tremenda Corte o El Ojo de Vidrio, ¿verdad? Eran sí. Las famosas radionovelas. Era lo que seguía, sí. Que antes pues entretenía más la gente. Y el radio siempre acompañando pues en las áreas rurales. Y sobre todo pues cuando no hay energía eléctrica, como en este caso aquí, ¿verdad? En este caso que hay, no ver, hay. ¿Qué edad tiene usted, don Crispín? Yo tengo 83 años. 83 años. ¿Es originario de aquí? Aquí nací. ¿Aquí nació? Aquí nací. Aquí está el ombligo, como aquí, se dice. Aquí quedó. Ándele. A ver, entonces usted conoce bien la historia. Hábleme un poquito de la historia de aquí, de la comunidad que lleva por nombre Agua de En Medio. Agua de En Medio. ¿Por qué Agua de En Medio? Sí, pues es que así se verificaba antes los abuelos o eso, los lugares del agua de en medio, ¿verdad? Y hay otros lugares que el agua chiquita y que... A clasificarlo. ¿Usted sabe cuándo llegaron o cómo se establecieron aquí las primeras familias? Pues sí, digo, sí venían, según unos venían de Galeana y aquí estaba vacante esto. Luego de ahí vino el abuelo porque se casaron con la misma familia, ¿verdad? Y ya con el tiempo él quedó y ya... ¿Su abuelo? Sí. Ándele. Sí, abuelo. ¿Cómo se llamaba? Jesús Saucedo. ¿Era su abuelo? Sí. ¿Jesús Saucedo? Sí. ¿Y venía acompañado de su esposa? Sí, ya venía con la esposa, sí, con la primera esposa. Ándele, sí. O sea, ¿tuvo dos o tres o cuántas? Dos. ¡Dos esposas! Sí. ¡Ándele! ¿Y cuántos hijos? Pues hijos fueron 24. ¡Ándele! Pues sí. Pues es que no había tele, ¿verdad? Pues en qué se entretenía la gente, ¿verdad? Así pasaba, sí. Ah, pues sí, pues 24 hijos. ¿Y de esos 24 hijos que está su papá? ¿Está su... Sí, ahí está mi papá, sí. ¿Su papá? Sí, fue el último de la primera señora y ya así él. Ándele. Y luego, ¿cuántos son los que viven hoy actualmente? Ahorita ya no vive ni uno, todos murieron ya. Todos murieron, pero sí. ¿Usted queda todavía? Sí, todavía. Bueno, digo, de los hermanos de mi papá, de la generación, ¿de esa generación? Acabó. Ya, ah, se acabó. Ya ahorita, pues son nuevas generaciones, sí. pero ¿qué son todos familia? Sí, todos hemos aquí, primos son familias. ¿Y cuántas son las familias que viven hoy en día aquí? Aquí... Pues son varios, pues ya uno no se van al pueblo ya, pero sí tienen sus lugares aquí todavía, sí. ¿Y qué es lo que los hace mantenerse aquí, don Crispín? Pues aquí la frutita y sembrar maicito y eso. Pero están muy alejados, o sea, están de lo que es la cabecera de Santiago, Nuevo León, están muy alejados. Muy alejados. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tienen una necesidad, una emergencia? No, pues aquí ha habido auxilio que cuando está muy, que se descomunica el camino, nos dan el auxilio con el helicóptero, aquí viene y se baja. Ándele. Y nos han dado la mano, ¿sí? Con eso, sí. Van y piden ayuda y vienen. Auxilio, sí, y vienen, sí. Ándele, pues sí, porque sí están bastante lejos. Sí, pero sí. Yo me imagino, don Crispín, que la misma belleza esta que tienen ustedes aquí en este cañón, eso es lo que los hace mantenerse también, uno ¿verdad? Aquí. La tranquilidad que vivir uno feliz aquí. Que porque no, aquí no hay ruidos, no hay... No hay ruidos, no ha habido peligro, pues afuera de que si uno u otra cosa. Pero... No vienen los cobradores tampoco. No llegan. Pues no. No llegan. No llegan no aquí, llegan, ¿verdad? Sí. O sea, son 16 familias y todos son de la misma familia, del mismo tronco. De la misma, sí, todos es la misma. ¿Y cuánto es lo que tienen aquí de propiedad? Pues aquí de propiedad de toda la comunidad. ¿De toda la comunidad? Sí. Bueno, pues eran 5.500 hectáreas.
es lo que encierra aquí la comunidad. Lo que encierra aquí. La comunidad aquí. Y veo que los apoyan porque, bueno, ustedes tienen las casitas, sobre todo con sus fotoceldas, sí, porque no hay energía eléctrica. Sí, nos ha apoyado, siempre nos vienen esos apoyos. Los apoyos, vienen los apoyos. Y pone uno alguna cosita, pero sí, de todos vienen apoyos que nos han estado ayudando. Oiga, y la diferencia de aquellos años, ¿cómo eran aquellos años cuando usted era pequeño aquí? No, pues yo le voy a decir que sufría uno mucho. Aquí, batallar para sacar el medio de vida, y ahora pues hay ayudas, lo ayudan a uno, ha habido otras formas de más descansadas. Sí. Pero era difícil, ¿no? Porque pues hoy tienen más, un poco más del alcance de la tecnología, como es el caso esto de las fotoceldas o una plantita de luz, ¿verdad? De luz y todo eso cambió, digo, antes era puro, sí, todo manual, muy... Pues sí, y que sobre todo, bueno, pues aquí, se ayudan con los animales, ¿no? Sí, la gallina pone huevos, pues bueno, ya hay huevitos. Ay, que la res o la vaca, pues ya vayan, digo, y se ayuda. Y se ayuda. Y se ayuda. Y si hay los pollos, pues bueno, esperan a que crezcan los pollos y ahí hay pollo para cuando, cuando hay algo especial. Sí, así es. Muy bien. Pues qué gusto, la verdad, de platicar aquí con usted. Sí, y que son verdaderos ejemplos de sobrevivencia, ¿eh? Sí. Porque no es fácil, sí, no es fácil mantenerse pues así. Que uno piensa, pues a veces, las carencias que se tienen, ¿verdad? No hay mucha comodidad, ¿verdad? No, pero yo creo que se corresponde con todo esto que ustedes tienen. Que abren ustedes la ventana de su cuarto y ven esta belleza. Esto bonito, todo. ¿Verdad que sí? Sí, con los pinos, el aroma y con todo eso. Todo eso, sí. Muy sí, bien. Pues don Crispín, me da mucho gusto saludarle. Gracias. Y pues voy a seguir aquí. Sí, no, pues a seguir platicando aquí con la gente de... No, mucho gusto. Muchas gracias. Es la comunidad de Agua de En Medio, así se llama, en el Cañón del Álamo. Es el Cañón del Álamo, en plena sierra de Santiago, Nuevo León. Esto es Reportajes de Alvarado.